Así era como estaba, como pueden ver, así era como estaba y así fue como lo dejamos. Y bueno, parceritos, sean nuevamente bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar lo que es un mid-fade. Ya cortamos la parte superior y ya le pasé aquí una base que fue la 2 alta para bajar la cantidad larga de cabello que había. Entonces, pues vamos a empezar con este mid-fade. Como siempre, yo les he dicho, con la número 0, a mí es la que me gusta empezar. De esta forma, no lo empiezo así, porque esto me va a marcar mucho el corte y me va a ser muy difícil borrar esa línea. Entonces vamos a hacer el mid fade. Recuerden que el mid fade siempre empieza en lo que termina la ceja. O sea, vamos a empezarlo acá. En el rabillo del ojo sería un low. Entonces el mid fade aquí, donde termina la ceja. Y ahí vamos a empezar a hacer nuestra primera línea guía. Ahí de pronto, para los que no sabían en dónde empezaba un mid, pues es en el final de la ceja. Dale, este lo vamos a tirar un poquito en punta. Entonces, como pueden ver aquí, a mí me gusta que el cabello quede hasta el occipital. Entonces, la punta vamos a tener que bajarla unos 2 dedos más abajo del occipital, para que todo lo que quede ahí sea desvanecido y de ahí para arriba, pues sea el cabello largo. ¿Listo? Como ya les había comentado, pasé una 2 alta, es decir, una 2 palanca abierta. Ahorita lo que voy a hacer es empezar de arriba hacia abajo, como ya saben que me gusta a mí. Yo utilizaba muchas técnicas, pero esta es la técnica que más me gusta o la que más me funciona para hacer un desvanecido rápido. Entonces, vamos 2, palanca cerrada y empezamos a desvanecer de arriba hacia abajo. Hey, quiero hacer un paréntesis en este video para agradecer a todos los parceritos que compartieron el último tutorial. Así que muchísimas gracias al parcerito Evo, al parcerito Ana Saifi, Artec Barber Estilos, al panita Melvin por compartirlo en su grupo, Carlos Flores y obviamente a mi papá Carlos Correa. Muchas gracias a todos, sigamos con el tutorial. De arriba hacia abajo, ejecutando mucho cuchareo. Siempre tienen que aplicar esta, la del cuchareo, la del cuchareo. Yo sé que muchas veces se cansan cuando yo y otros barberos les decimos cuchareo, 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 pero esa es la clave, parceros, esa es la clave. Mucho cuchareo. Listo. Ahí ya pasamos lo que fue la 2 palanca cerrada. Ahora vamos con lo que es la 1 y medio. Miren, como pueden ver acá, 1 y medio palanca completamente abierta. Vamos a pasarla un poquitico más abajo de donde pasamos la número 2. A mí me gusta utilizar mucho esta técnica porque la verdad hago los cortes muy rápido con esta técnica. Muy rápido y me quedan muy pulidos. Me quedan bien, bien, bien puliditos los desvanecidos, los fade. Me quedan muy bien pulidos con esta técnica. Pero también he utilizado otras, así que si a ustedes les gustaría ver otro tipo de técnicas para cortar, pues simplemente déjenmelo saber en los comentarios, parceritos, que aquí estamos a la orden. Aquí estamos a la orden, parceros. Listo, ya pasamos lo que fue la 1.5 palanca abierta. Ahora la cierro completamente. Cierro completamente la palanca. Y empezamos a desvanecer un poquitico más abajo de donde pasamos la 1.5 palanca abierta. ¿Listo? Yo aquí estoy viendo que hay como una leve sombrita, miren. Aquí se alcanza a ver, entonces voy a abrir un poquito la palanca y voy a utilizar lo que son las esquinas para terminar de matar esa sombrita que tenemos ahí. Porque si lo hago con la 1 palanca cerrada, pues posiblemente se nos va a subir mucho. Entonces, pues mejor para ir a la fija, vamos a poner la palanca a la mitad. Recuerden que si abrimos la palanca podemos subir y si cerramos la palanca tenemos que bajar. ¿Listo? Ok, ya quedó eliminada esa sombra que había allí. Ahora vamos a utilizar lo que es la número 1. Bueno, yo estoy utilizando la número 0, pero ustedes utilizarían lo que es la número 1 palanca abierta. Y ahora le damos un poco más abajo de donde le dimos con la palanca, con la 1.5 palanca cerrada. 1.5 palanca cerrada, entonces ahí te estamos dándole 1 palanca abierta, un poquitito más abajo, sin dejar de hacer el cuchareo. Recuerden que es muy importante hacer el cuchareo e ir con la armonía del corte. Ya hicimos la armonía de este corte que fue con la 0 palanca cerrada, pues sí, seguimos esa misma armonía, parceritos. Listo. Palanca cerrada ahora, 1 palanca cerrada. Y miren cómo esa máquina
Haz este balanceo que es prácticamente el cuchareo. Este es el cuchareo, parceritos. Listo. Fácil y sencillo. Ahora estoy viendo igualmente otra sombrita, entonces lo voy a hacer con lo que es la palanca a la mitad. Recuerden que no todos los cabellos son iguales y no en todos los cabellos se nos va a hacer esa línea, pero este es un cabello que es un poco no tan oscuro, entonces pues sí se nos va a demarcar esa línea, entonces la podemos eliminar con lo que es palanca a la mitad, fácilmente utilizando las esquinas. No hay que enredarnos tampoco. Hay cabellos en los que solamente utilizamos palanca abierta y palanca cerrada y ya, fácilmente se eliminan esas líneas. Pero en este, como pueden ver, me toca utilizar lo que es la palanca a la mitad. Igualmente, para eso también está la palanca, para que juguemos con ella. Bueno, parceritos, después de haber pasado lo que fue la 1 palanca cerrada, a mí no me gusta utilizar la media, entonces voy con la cuchilla completamente abierta. Cuchilla completamente abierta, o sea, palanca abierta, 0.5 como le dicen también. Y empiezo a desvanecer, pero aquí en este, como ya no estoy utilizando la 0.5, o sea, la guía 0.5, pues aquí me toca hacer mucho cuchareo. Unas por otras, ¿no? Nos ahorramos el paso de la 0.5, pero pues me toca, digamos, hacer más cuchareo. Pero no hay problema, porque eso lo hacemos, vea, con los dedos. Con los meros dedos, miren. Este es el cuchareo, parceritos. Entonces, con los meros dedos hacemos el cuchareo. No se va a notar muy bien en la cámara, porque yo realmente lo hago muy rápido. Pero, ese es, digamos, el movimiento que yo utilizo para hacer el cuchareo, parceros. Y ya vemos cómo va quedando de bien pulido ese corte. Ahora vamos a ir con palanca completamente a la mitad. Es decir, subimos 2 clics. Estamos en el clic número 5, 4, 3. Vamos al clic número 3. Y le damos el cuchareo. Le damos el cuchareo. Estas máquinas, parceros, que tienen los clics. Uy, parce, eso me ayuda muchísimo. Yo llevo 7 años cortando. Y siempre he utilizado lo que son las máquinas de palanca de estilo libre, pero desde que compré mi primera máquina con sistema de clics en la palanca, eso, papi, es una belleza esas máquinas. Ahorita prácticamente todas mis máquinas tienen el sistema de clics, porque sea para expertos o para principiantes, esto sirve muchísimo. Entonces, pues, vamos ahí con la palanca a la mitad y miren cómo utilizo muchas veces utilizo yo las esquinas. Ahora cierro completamente la palanca. ¿Por qué? Porque esta línea de aquí yo la hice con la 0. La hice con esta 0 palanca cerrada. Pues la voy a eliminar con la 0 palanca cerrada. Pero dándole así, leves toquecitos. Y utilizando mucho cuchareo. Utilizando el cuchareo. Y vamos siguiendo el flow de esa primera línea. Listo, vamos siguiendo el flow de esa primera línea. Ahora lo voy al cuarto punto o al cuarto clic y le doy un poquitico más arriba para terminar de matar esa línea y que nuestro desvanecido quede pues prácticamente terminado, parceritos. Miren cómo utilizo las esquinas. Háganse muy amigo de las esquinas, parcerito, de la cuchilla y verá que eso les va a servir muchísimo para que sus cortes queden bien, bien nítidos. Igualmente recuerden que no es como se empieza, sino como se termina. Aquí voy a subir un poco a pulir acá, por eso abrí la palanca. Y utilizando lo que es la técnica de punteo, ¿por qué? Porque utilizo esta punta, miren. O puedo utilizar esta punta también, de esta forma, pero me siento más cómodo yendo así. ¿Dale? Esta otra punta la utilizo cuando estoy en el otro lado. Cuando estoy en este lado utilizo esta punta. Utilizando la técnica de punteo para entrar, digamos, en esas áreas que se ven como medio oscuritas. Podría utilizar también lo que es la tijera, la técnica de pointing de tijera, aquí. Con la puntica de la tijera podría estar entrando ahí, pero pues me parece que es muchísimo más rápido con la máquina. Aunque también toca tener pues mucho cuidado, ¿no? Digamos que ya tenemos nuestro desvanecido. Ahorita lo que queremos hacer con el cliente, pues queremos hacer unas dos lineecitas aquí, que yo siempre se las hago. Entonces vamos a hacerle unas dos lineecitas. Lo hago con la trimmer. Esto es fácil realmente. Solamente es poner la trimmer en el cabello y bajar una esquina. Bajamos una esquina y pues podemos ver cómo se forma, que aquí queda más grueso y aquí más delgadito. Hacemos la otra
y ahí se va formando. Esto es un boceto, porque realmente esto lo vamos a pulir con lo que es la cuchilla, así que no se preocupen por eso. Listo, ya dejamos el boceto listo, con la cuchilla va a ser mucho más fácil. Ahora vamos a retirar todo este exceso de cabello para pasar nuestra shaver. Voy a realizar un poquito de punteo también con la trimmer para pulir un poco más. Listo, aquí vamos a utilizar lo que es nuestra shaver para quitar ese excedente pues de cabello que quedó con la trimmer y hacer lo que es un bald, o pues digamos que el desvanecido nos quede un poco más nítido porque va a quedar más claro, más blanco. Vamos a utilizar un poco de shaving gel. Recuerden que ese es el shaving gel que yo hago. Está también en mi canal, ya está el video del shaving gel hace mucho tiempo, hace como 5 meses. Es un shaving gel que es bastante, bastante bueno. Entonces, pues vamos a aplicar este shaving gel. Como pueden ver, es transparente. Y vamos a remarcar estas líneas. Aquí tiene que quedar más delgado y aquí un poco más grueso. Entonces, vamos a remarcarlas. Vamos a empezar por la parte más gruesa, utilizando lo que es la esquina de la cuchilla. Y aquí simplemente deslizamos un poquito la cuchilla. Y pues ahí ya nos va a ir quedando la formita de la garrita o de las dos líneas que intentamos realizar. Miren cómo se ve el contraste de esta, el contraste de esta que ya está hecha y esta que todavía no está, digamos que está en un boceto. Entonces vamos a hacer esta también de una vez. Ya les dije, vamos a hacer primero lo que es el lado más grueso, utilizando la esquina de la cuchilla con mucho cuidado. Aquí no tenemos que ir de afán. Recuerden que lo primordial es dar un buen servicio, más no un servicio rápido. Entonces pues aquí vamos con calma, porque también podemos cortar con mucha suavidad. Miren lo que yo hago con el dedo, que es estirar la piel, ¿no? Entonces vamos a darle aquí un poco, vamos a darle aquí un poco, aquí un poco, aquí un poco, y listo. Miren cómo quedaron esas dos líneas, se ven excelentes. Y miren el desvanecido, simplemente nos falta lo que es marcar aquí los contornos. Bueno, parceritos, como les decía, vamos a marcar los contornos. A mí la verdad me gusta marcar los contornos con lo que es la cuchilla en la mano. Al que le guste bien y al que no, pues también. Entonces vamos a marcar los contornos, vamos a aplicar shaving gel. Vamos a aplicar shaving gel, digamos, haciendo lo que está la parallel bars o la línea paralela. Yo la verdad no sé cómo llaman esto en español. Pero vamos haciendo lo que es aquí la barra de la frente, ¿no? La barra de la frente. Vamos haciendo esto, vamos limpiando también la frente, limpiamos aquí la frente, no le dejemos cabello en la frente. Eso obviamente depende de si el cliente quiere que le marquen la frente, ¿no? Tampoco es que a todo mundo le vamos a hacer esto. Eso es dependiendo de cada cliente. Ok, ya tenemos lo que es la línea paralela a esta. Recuerden limpiar. Ahora vamos a hacer lo que es la curva. Esta curva se hace realmente fácil. Vamos a estirar la piel con este dedo, con el dedo pulgar, estiramos la piel y le damos como una especie de curvita muy leve, porque cuando soltemos pues se va a formar la curva buena. Listo, una curvita muy, muy leve. Miren, aquí lo hicimos rapidito, curvita muy, muy leve. Eso es lo que me gusta de la cuchilla en mano, que la verdad es muy rápido y muy fácil de hacer esta curva con la cuchilla en mano, y como pueden ver, no cortamos al cliente. Aquí les voy a pulir esta cosita que me quedó un poquitico larga, un cabellito que me quedó larguito, y listo. Y papi, si este tutorial te gustó, déjame un like. Ya sabes que yo soy fan de Barber. God bless.